es la primera cita y esta es la segunda cita. Dele vuelta viendo para acá. Mis hijos, vea, están, yo y ellos estamos preocupados, pues, porque ha venido una señora que dice ser la dueña del terreno, donde me ha demandado, vea, para poder desalojarme de mi terreno, y me preocupa, estoy preocupada. Nosotros vivimos del mar, y si nos vamos de aquí, ¿de qué vamos a vivir? Si no sabemos. ¿Ahí dónde está esa ramada? Ahorita está la piedra, está cubierta porque el mar está lleno. Ha mandado. Esta fue del 2 de julio y esta del 10 de julio. Sí. Son recientes. Sí, son recientes, sí. Esta es la primera cita que obtuve y esta es la segunda cita. Y espera una tercera. No están dándole alternativas a los locales, a las personas locales de estas comunidades. Sí. Hemos advertido un importante, pero también radical proceso de gentrificación que está limitando el acceso a la vivienda de las y los salvadoreños. Trece de cada 100 salvadoreños declararon tener algún nivel de inseguridad vinculada a la tenencia de la propiedad en la cual se encuentran residiendo.